En esta ocasión vinimos a probar la Suzuki GSX R1000, como Suzuki ya no tiene acostumbrado con motos de muy alta gama. Esta moto viene equipada con un motor de 1000 centímetros cúbicos, de 4 cilindros, con una caja mecánica de 6 velocidades. La versión GSX nace en 1985, desde ese entonces la moto no sufrió grandes cambios en la parte estética. Como verán, mantiene las mismas líneas fluidas y ergonómicas. Cabe destacar que en esta versión cuenta con dos tomas de aire en la parte inferior delantera de la moto, debajo del faro que forma justamente una V. En cuanto al carenado y al tanque de combustible, mantienen el mismo diseño de modelos anteriores, no sufre muchos cambios. También podemos destacar la salida del caño de escape, que en esta versión trae dos salidas. En la parte frontal podemos comentar el faro, que ocupa gran parte de la parte delantera de la moto, con el cual cuenta con las dos luces de posiciones, luz baja y luz alta, y también el señalero que se encuentra incorporado en el espejo retrovisor. En la parte trasera podemos ver el faro embutido doble y también los señaleros en ambos lados. También cuenta con el portachapa correspondiente y también cabe destacar justamente el asiento trasero, la importancia que da Suzuki al acompañante con un asiento trasero bastante cómodo con el apoyapié correspondiente. Esta moto se encuentra en el segmento de la Superbike. Esta moto viene equipada con un motor de 1000 centímetros cúbicos, es de 4 cilindros, 16 válvulas. Algo muy importante que destacar en cuanto a la mecánica de esta moto son los tres modos que tiene para configurar de potencia del motor. Justamente tiene el modo A, que es un poco más para circuito, donde en el caso de que necesitemos darle un poco más de aceleración, responde sin ningún problema. El modo B es más para carretera, ¿verdad? Y también el modo C, que es se utilizaría algo más para cuando, por ejemplo, la pista está mojada o hay tierra, por ejemplo. Entonces el modo C le quita un poco de potencia al motor, pero asegura, o mejor dicho, le da mayor seguridad al conductor en ese momento, que sería justamente en un terreno un poco complicado, ¿no?
Bueno, en conclusión, a la prueba de manejo de la GSX R1000, es una moto para los amantes de los circuitos y de la velocidad. Es una superbike bastante cómoda y también con un manejo bastante ágil para poder utilizarla en carreteras. Bueno, más que nada agradecer a la gente de Suzuki Motos por habernos prestado esta unidad para la prueba de manejo. Esperemos que les haya gustado las imágenes y el test drive y les esperamos para la próxima semana con un nuevo test drive de motos. Bueno, realmente muy buenas las imágenes de la Suzuki GSX. Raúl, ¿algo que nos quieras destacar de la moto? Sí, justamente la tecnología que trae el motor de esta GSX R1000 en cuanto a las tres configuraciones de la potencia del motor que trae y también en cuanto a la potencia, ¿verdad? Que es de 182 caballos de fuerza, lo cual le hace que sea un motor sumamente veloz y potente. Bueno, estamos llegando al final del programa y como siempre queremos agradecer los comentarios de la gente a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en Twitter. Bueno, también queremos hacer mención justamente a la edición número 48 de la revista que ya está disponible para adquirirla. Bueno, y como despedida queremos dejarle el material del McLaren 12C Spider, que es una versión descapotable. Hasta la próxima semana.